Así que Dios nos dio más todavía este año. Así de Julieta, ahí está Julieta, un aplauso para Julieta, que es parte de eso. De Nelson. Así que bueno, realmente una bendición, iglesia, les bendecimos, les queremos. El Benjamín. ¿Puede venir? El último Benjamín. Vamos a intentarlo, vamos a tomar la palabra. En el nombre de Jesús, todo es posible. Dice la Biblia que para el que cree todo es posible. ¿Ustedes lo creen? Vamos a poner en acción la palabra. Bueno, lo bendigo en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios. De verdad, es un gusto realmente servirle a Dios. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un hombre y una mujer, es servirle a Dios. Es amarle a Dios. Pero para servirle a Dios necesitamos conocerle. Porque alguien que no conoce a Dios no puede servirle. Se torna un empleado del Señor. Siempre le está sacando cuenta o le quiere sacar ventaja al Señor cuando no lo conoce el Señor. Pero cuando uno lo conoce el Señor, no le está sacando ventaja, sino que cada mañana se rinde a los pies del Señor y le dice: Señor, heme aquí, aquí estoy. Amén. Pero para eso debemos conocerle al Señor. Si yo preguntara aquí en esta noche, ¿cuántos cristianos hay aquí? Levante la mano los cristianos. ¿Qué determina que usted es cristiano? Porque muchas veces hemos visto que hablamos en las calles, salimos de aquí y decimos: yo soy cristiano. ¿Y qué representa que usted es cristiano? Ser cristiano significa que usted ama a Cristo y que Cristo está en usted. Pero Cristo se manifiesta en una persona, que esa persona muere cada día. Cuando esa persona muere cada día, Cristo empieza a ser parte de esa persona. Como decía el apóstol: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Quiero que leamos Éxodo 3, 14. Éxodo 3, 14. Fíjese, aquí Moisés iba a presentar al pueblo de Dios, pero él necesitaba saber quién era él. Por eso necesitamos conocer a Jesús, necesitamos conocer a Dios para poder servirle a Él. Hola. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Diga conmigo: yo soy el que soy. Y esto empezó a trabajar en mi mente, en mi espíritu. Yo soy el que soy. Él no le dio un nombre, sino que Él tiene muchos nombres. Y yo recuerdo cuando empecé a caminar en esta casa, los primeros tiempos, yo recuerdo que no quería saber nada de ser pastor. Y el apóstol Miguel, el apóstol Mariela empezaron a visitarnos, empezaron a hablarnos. Y el apóstol Miguel me decía: me falta dos y cierro los 12. Y yo por dentro decía: que te falten 10.000. Yo sabía por qué me lo decía. Él quería ver a alguien desesperado, como diciendo: pará, si te faltan dos, no, yo quiero ser uno de ellos. Yo por mí, por dentro decía: pero que te falten 10.000. Y a la semana siguiente venía de nuevo y me decía: faltan dos y cierro los 12. Y yo por dentro decía: que falten 10.000. Y me decía: porque vos tenés que ser un pastor, tenés que ser un hombre de Dios. Y yo digo: no quiero saber nada con eso yo. Yo no quiero ser pastor. Y siempre queriendo escapar
de lo que Dios quería hacer con mi vida. Siempre cuando entré a buscarlo a Dios, siempre quería buscarle la quinta pata al gato, como se dice, o buscar la falla, el error, para no obedecer. Siempre el que no obedece está buscando algo para no obedecer. Y esa es la humanidad, la carnalidad que está en nosotros. Recuerdo que un día me dice mi esposa, porque Dios restaura mi matrimonio, me dice: el apóstol Buzo quiere hablar contigo. Bueno, le digo, perfecto, vamos, yo no tengo nada que perder. Pero yo tenía algo que yo digo, ya lo voy a agarrar. Y estaba esperando la oportunidad para hablar con él. Y voy a casa, subimos en el vehículo. El apóstol Juan Andrés tenía el Palio, Palio azul. Y yo tenía un Peugeot. Y yo venía, y el apóstol Juan Andrés fue a la casa del apóstol Miguel Beltramini. Y estaba el Palio ya esperándonos. Y yo encaraba y iba fuerte, y le digo, lo voy a chocar al auto del apóstol. En ese momento decía, el auto del pastor. Y Gabriel me dice, no, ¿cómo va a hacer eso? Le digo, si él tiene Dios, no lo voy a chocar. Y bueno, y tenía Dios porque frené. Y entré a la casa de Miguel y entré fumando. Como para que él me dijera, no, andate, así no te quiero recibir. Entonces yo iba a decir, bueno, está bien, es él que no quiere hablar conmigo. Yo he venido a hablar con él. Y entré y me saludó y me sentó. Y no pasó nada y empezamos a hablar. Y yo lo escuchaba. Y lo escuchaba. Resulta que yo en ese tiempo escuchaba de Dios. Y yo escuchaba cuando estaba en una carpa. Y yo paraba el vehículo a unos 150 metros de la carpa. Yo escuchaba y no sabía que era él. Después me enteré que era él. Primero me habían dicho que era la carpa de los mormones, porque eso se decía. Y dice, no, están los mormones ahí. Bueno. Y yo escuchaba a alguien que predicaba y decía, siga amén, siga amén. Yo digo, este tipo está loco. Si alguien tiene que seguir es a Jesús. Si alguien que tiene que seguirlo es a Dios. Después, justamente yo me enteré que era el apóstol Bus. Digo, mira, vamos, voy a hablar con él. Quiero hablar con él. Y empezamos a dialogar y lo que había ahí era, había palabra de Dios, porque todo lo que él hablaba lo sacaba de la Biblia. Había ido con un ministro y le decía, léele ahí y léele ahí. Y era como que me quedaba sin poder escapar. No me quedaba, pero me quedaba la última carta, me quedaba algo para derribarle todo. Y le digo, cuando ya terminaba, le digo, sí, está todo bien, le digo, perfecto, le digo, pero hay algo, le digo. La gente, le digo, tiene que seguirlo a Jesús. Y se levanta él y me dice, amén, te bendigo. Y yo digo, oh, está loco, entró más todavía. Y yo pensaba entre mí, justo. Le digo, le voy a hacer una pregunta, le digo. Si usted dice que la gente tiene que seguir a Dios como yo pienso, ¿por qué usted le dice a la gente que lo siga a usted? Y me mira. Me dice, ¿cómo? Sí, porque yo escucho cuando usted predica y usted le dice, siga amén, siga amén, siga amén. Y él se empezó a reír y yo digo, ¿qué le pasa? Y me dice, Javier, sí, es que yo no digo siga amén. Yo digo, sí, amén, sí, amén. Así que me derribó el argumento que tenía para no entregar mi vida a Dios. Y ahí empezó, y ahí se levanta y me dice, voy a orar por vos. Amén, le digo yo. Yo pensé que él iba a orar en la casa. Y se levantó y me puso la mano. Y oró por mí. Y ahí Dios empezó a orar. Pero si hay algo que me empezó a mostrar a Dios. Me empezó a enseñar a conocerlo a Dios.
y me enseñó de tal forma a conocerlo a Dios, que muchas veces yo he hablado esto, lo que le voy a decir ahora a usted, y muchos como que se sorprendieron. Yo le decía a los que hablaba, le digo, el apóstol Juan Andrés Buzo, le digo, es como Dios para mí. Y a algunos como que le chocaba. Y de verdad que se lo digo a ustedes. El apóstol Juan Andrés Buzo, el apóstol Liliana, son como Dios para mí. No sé para ustedes, pero para mí es como Dios. Y algunos se sorprendieron y como que quedaron frenados. Dice, no, ellos no son Dios, ellos no son Dios. Es que yo nunca te dije que ellos son Dios. Yo te dije que son como Dios, no que son Dios. Y fui a la palabra. Y la palabra dice, justamente para que usted vea que lo que digo, porque justamente la palabra de Dios por revelación, y a mí esto se me reveló. Y cuando se te revela algo, la palabra lo sella. Y quiero ir a la palabra, Éxodo 4:16. Escuche lo que le dice. Éxodo 4:16. ¿Por qué yo digo que ellos son como Dios para mí? Y Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Tú le serás a Él en lugar de Dios. Eso le dijo Dios a Moisés. Dice, Aarón será como tu boca, pero tú le serás como Dios. Lo que pasa, claro, que cuando yo no lo veo de esa forma, es fácil que lo que él me diga lo ponga a la balanza y empiece a ver si me conviene o no me conviene. Por eso muchas veces, cuando andamos ahí con de no entregar la vida a Dios, empezamos a andar lejos de Él, porque es Dios el que está hablando, es Dios el que te está dirigiendo, es Dios el que te va a hablar, es Dios, y Dios conoce todo. ¿Cuántos dicen conmigo, Dios conoce todo? Entonces cuando usted se acerca a Él, Él lo conoce todo. ¿Por qué? Porque Dios está en Él, Dios está en ellos. ¿Por qué? Porque ellos entregaron su vida. Pero cuando usted toma que las palabras que él suelta o las palabras que ellos dicen, ustedes la toman como que viene de un hombre natural, usted va a empezar a meditar, a pensar, a ver si le conviene, no le conviene, si lo acepta, no lo acepta. Le abre un montón de puertas al enemigo para que haga nido en tu mente para no obedecer a la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque lo que estamos buscando es justamente pensar que ellos se pueden equivocar. Lo primero que decimos, son humanos. Sí, son humanos. Pero yo sé que cuando Él abre su boca, Dios está comprometido con lo que Él dice. Dios está comprometido con lo que Él dice. Si Él dijere, Javier, camina de esta forma, yo voy a caminar ciego. Porque Dios está comprometido por su boca, porque Dios está en Él. Yo no voy a estar pensando si está o no está Dios. Yo recuerdo en una oportunidad tenía que hacer un viaje a Bolivia. Estaba acá. Y voy a la oficina de Andrea. Le digo, Andrea, tengo que viajar a Bolivia, adelantame el sueldo. Y Dios estaba ahí, dando vuelta. Y me dice, subí a la oficina, Javier. Y subo a la oficina y me siento. Me dice, ¿cómo anda, Javier? Bien, pastor, bien. Estaba más preocupado, mire. Tenía que viajar a Bolivia, no tenía dinero. Bien, pastor, bien. Me dice, ¿cómo estás, Javier?
Bueno, pastor, bueno, le digo, mire, tengo que viajar, bueno, pero voy a viajar. Ya hablé con André que me adelante el sueldo. No, me dice. Que no te adelante nada. Y yo lo quedé mirando diciendo, ¿él quiere que viaje o quiere que no viaje? Le digo, pero pastor, necesito dinero, venite mañana, dice. Bueno, llego a mi casa. Gabriel sabía que estaba preocupado, los días ya estaban 2 o 3 días y tenía que viajar. Y llego a casa y le digo, Gabriela, le digo, ¿vos sabés que el pastor me llamó justo? No voy a tocar el sueldo, así que mañana me dijo que fuera. Ahí me va a dar el dinero, así que voy a viajar. Qué bueno, gloria a Dios, dice, gloria a Dios. Así que al otro día yo estuve ahí, temprano, esperándolo. Y empezamos a hablar y no me decía nada. Y no me decía nada. Y yo le saqué el tema, le digo, no, porque cuando vaya a Bolivia ahora, le digo, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ah, sí, sí, sí. ¿Y cómo vas a viajar? Me dice. Le digo, justamente, le digo, usted me dijo que viniera hoy. Ah, sí, 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 sí. Abre así el escritorio, un cajoncito. Toma, me dice. Un libro. Y no quiere que me aburre en el viaje. Dice, le digo, pero pastor, le digo, pero el dinero, le digo, ¿cómo hago para viajar? Ese libro te va a llevar a Bolivia y te va a llevar donde vos quieras. Yo pensé entre mí, digo, yo no puedo ir a la boletería y decirle, tomá, dame un pasaje. Me van a sacar. Así que en vez de ir saltando, iba arrastrando los pies. Arrastrándome. Y llegué a casa. Me dice Gabriel, ¿y cómo te fue? Digo, mira, me dio un libro. Y era un libro de fe. Dice, pero ¿y cómo va a viajar? Pregúntale a él, le digo. Y empecé a leer el libro. Y empecé a leer el libro. Y cada palabra que leía o cada cosa que leía de este ministro de Dios me daba más ganas de cerrarlo que seguir leyendo. Lo primero que empecé a leer, contaba el ministro. Dice, Dios me dijo que fuera a tal lugar. Dice, y tenía que tomar un barco. Y yo subí al barco, dice, y no tenía un peso. Pero yo le creí a Dios. Claro, yo pensaba todo, yo subir arriba del colectivo. Claro, yo me hacía esa imagen yo también. No tengo que agarrar un barco, tengo que agarrar un colectivo. Dice, y me puse a hablar con un hombre ahí y le empecé a hablar de Dios, que Dios es fuerte, que Dios bendice, que Dios te da esto, te da lo otro. Dice, y miré sobre los hombros de ese varón, dice, era un abogado ese hombre, dice, y miré sobre los hombros de él, dice, y allá venía el que venía cobrando los tickets, dice, venía buscando los tickets, dice, yo estaba ahí desesperado y estaba creyéndole a Dios y hablándole a Dios, y ahí estaba, y yo también imaginaba, digo, voy a subir el colectivo a decir boleto, y yo, ¿cómo hago? Y ahí estaba, dice, y venía, y cuando llega ese hombre, dice, llega boleto, dice, y el médico dice, sí, acá tengo los boletos, y dice, yo le di mi boleto, dice, y en el momento cuando este hombre me pide el boleto, y yo dije, ah, no lo saqué, dice, ah, bueno, dice, el médico agarró y me dijo, no se moleste, yo le voy a pagar su boleto. Yo digo, tengo el libro, me falta el doctor. Pero bueno, pero Dios me dio fe. Ese libro me dio fe para ir a Bolivia, venir a Argentina, ir a Guatemala, venir a Argentina, ir a Perú,
venir ese libro, esa enseñanza de un padre ministerial. Yo no le tengo miedo a nada. Si Dios dice que Él me necesita, donde Él quiera, allá iré, porque hay un hombre que impartió en mí, impartió fe, y yo le creo más allá de la circunstancia, más allá de lo que sea. Él me dio un libro, pero me abrió la mente, porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios te dice que Él te envía, Él te va a enviar y te va a sustentar. Amén. Así que, y aparte el apóstol me dice: mira, vos sos misionero. Sí, bueno, si sos misionero, Dios te va a sustentar y te va a traer y te va a llevar de nuevo. Y no tenía nada, pero le creí a Dios. Por eso, un padre ministerial te enseña a conocer quién es el Señor Jesús, quién es Dios, cómo amo a Cristo, teniendo un estilo de vida. Por eso yo veo el tabernáculo cada mañana. Yo no sé cuántos están en el tabernáculo, pero el tabernáculo te lleva a tener un estilo de vida cristiano. Yo no puedo decir, apóstol, yo soy cristiano y no estoy en el tabernáculo. ¿Qué clase de cristiano? ¿Qué cristiano no estaría en un tabernáculo? ¿Qué cristiano no estaría en un altar? ¿Qué cristiano no tendría comunión con su Padre? Dígame usted. Yo puedo decir que soy cristiano, pero cristiano significa que Cristo está en mí. Cristiano no es porque yo venga aquí y diga yo soy cristiano porque vengo a la iglesia, me siento, escucho el mensaje, escucho lo que predican y me voy, y eso me dice que yo soy cristiano. No, ser cristiano significa que tú tienes una calidad de vida cristiana, que Cristo está en vos y que vos cada día mueres, cada día está en el altar, cada día está en la comunión con el Padre, cada día está rindiéndote, cada día está diciendo: Señor, heme aquí, aquí estoy. Eso te hace ser cristiano. Ser cristiano no es hablar, sino es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Recuerdo hace tiempo cuando estábamos acá, el apóstol Miguel estaba liberando una joven. Teníamos el programa en la radio a la noche, y el apóstol Miguel estaba liberando una joven, y unos gritos en este lugar, y había el portón, había un portón de chapa, y cerramos ese portón. Y de repente golpean ese portón, ¡tum! Y voy a abrir, y era un policía. Me dice: ¿qué pasa acá? Y yo le digo: no, lo que pasa es que hay una joven, le digo, que se está liberando, le digo, una persona, le digo, que están orando y se está liberando. Eso es porque los vecinos llamaron por los gritos. Sí, digo, pero... Y me dice: ¿puedo entrar? Yo digo: mire, le digo, hay que estar preparado. Y se empezó a desprender la camisa, y tenía un crucifijo así, como diciendo: yo estoy preparado. Estar preparado no es porque tengas la Biblia. Estar preparado no es que estés escuchando un sermón. Estar preparado no es que escuches a quien tú quieras. Estar preparado es que le entregue la vida a Jesús. ¿Y sabe cuándo tú le entregas la vida a Jesús? Cuando tú le entregas la vida a un padre ministerial. Como decían los apóstoles, hablaban: si yo no entrego la vida a un padre ministerial, no voy a entregar la vida a Dios nunca. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Mateo 10:38. Fíjese lo que dice. Por eso el apóstol Juan Andrés Buzo es un hombre que marcó, un hombre que trabajó en mí. Y muchas veces hubo risa, muchas veces hubo enojo de mi parte. Después que pasó, bueno, nos reíamos. Un día estaba a punto de salir de viaje y me mandó a soldar. Y el apóstol Ariel se ríe siempre de eso. Y le digo al apóstol Ariel, solo él se ha ido, el apóstol Buzo, le digo: sí, me voy con la máquina solda a Bolivia también, le digo. Claro, en vez de decirme: Javier, anda a prepararte, anda a cambiarte, anda a estar con tu familia, anda a descansar porque después tenés un viaje largo, no.
Viajaba a la tarde y eran las 12 y me mandaba a soldar. Y uno no lo entiende eso. Y yo me quería acoplar con el apóstol Ariel. Le digo, mira, me manda a soldar. Le digo, me voy con la máquina a soldar a Bolivia. Le digo, también. Le digo, voy a soldar allá. Le digo. Y el que no toma su cruz. Y dice, escuche, y el que no toma su cruz. Y cruz significa sacrificio. Diga conmigo, cruz significa sacrificio. ¿A cuánto le costó este congreso aquí para llegar? ¿A cuánto le costó? Todo lo que hemos viajado nos ha costado. Eso significa que usted es un verdadero cristiano. Eso significa que usted es un verdadero cristiano. Y eso, diga lo que diga el diablo, Satanás, diga lo que diga, usted es un verdadero cristiano, porque usted tomó la cruz, usted hizo sacrificio, usted sacó días de trabajo, usted hubo ahorro, hizo cosas. Eso significa que usted es un cristiano, porque tomó su cruz. Siga. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno. Por eso acá, más allá de los hermanos que no están, que lo están viendo por internet porque no pudieron venir, a ellos los bendecimos, los amamos, son parte, y esta unción que está siendo derramada aquí va a llegar a ellos. Pero el problema es para aquellos que, pudiendo estar, no llegaron. Muchas veces pensamos que Cristo es de palabra. La Biblia dice, su boca hablan de mí, pero su corazón está lejos de mí. Porque hay que entender que cuando Dios los convoca, nos convoca Dios. No nos convoca un hombre, una mujer. Nos convoca Dios. ¿Para qué? Para bendecirnos. Dios ha estado hablando, este congreso está hablando que Dios nos va a bendecir. Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso vemos la iglesia ha crecido cuando el mundo estuvo frenado, cuando el mundo estuvo miedo, estuvo temorizado. La iglesia avanzó, la iglesia conquistó, la iglesia avanza y avanza porque somos verdaderos cristianos, somos verdaderos. Cristo está en nosotros, Él está en nosotros. Aleluya. Mire lo que dice Romanos 12:1. Por eso yo le doy gracias a Dios. Estando allá, yo comencé la obra en plena que se cerraban las iglesias y me pusieron ahí en un consejo de pastores de Luján. Y de verdad que causaba dolor de la forma que se hablaba, como captando todas las órdenes del gobierno. Yo, ¿cómo voy a captar la orden de un gobierno que me manda a cerrar las puertas de la iglesia si él no es cristiano? Si Cristo no está en él. Ellos muchas veces están en muchas cosas. Ellos muchas veces habilitan boliches, habilitan cosas que no tendrían que habilitar. ¿Cómo voy a pensar que él va a dar una dirección conforme al corazón de Dios? Yo tengo que luchar, yo tengo que creer que Cristo no está encerrado. Cristo está caminando por las calles. Cristo quiere ver los enfermos. Cristo quiere ir donde hay enfermedades. Ahí está Cristo. Yo no veo un Cristo encerrado. Yo decía ahí y le decía a los pastores, yo no veo un Cristo encerrado, yo no veo un Cristo ahí que no está visitando a la familia, yo no veo un Cristo que no le está dando algo al necesitado hoy. Nosotros en plena pandemia en agosto hicimos la fiesta de los niños y parecía que todo era imposible. Mire, mandé video, mandé cosas que sucedieron. La misma policía nos guardaba y nos cuidaba, y nosotros íbamos y hacíamos las obras de Dios en ese lugar en plena pandemia, que nadie quería hacer nada. Nosotros estábamos haciendo, festejando a los niños, estamos dándole cosas y la policía nos guardaba. En ese día se abrieron 9 casas de buenas noticias, porque Cristo está caminando por las calles. Cristo está caminando, y cuando usted cree que Cristo está en usted, no hay barrera, no hay nada que lo detenga, porque Cristo está en usted. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
¿Qué es vuestro culto racional? Que presentar vuestros cuerpos en sacrificio. Si yo no tengo altar, ¿qué sacrificio le estoy presentando al Señor? Excusa podemos tener muchas veces. Muchas veces podemos pensar que las condiciones no están. ¿Y quién te dijo que el enemigo te va a dar las condiciones para que tú vengas a adorar al que vive y al que reina? ¿O tú no te acuerdas que cuando el pueblo, Dios lo necesitaba para que fuera a adorarle al desierto, ninguna condición tenía el pueblo? Dios tenía que derribarle los dioses de ellos. Yo quiero decirte algo, que cuando las condiciones no se te están dando para venir a adorarle al Rey de Reyes, yo quiero decirte que estás a punto de conquistar y tener una gran victoria. Quiero decirte que cuando hay algo que parece que no es, que no se te da, que no es, yo te quiero decir, tú te tienes que parar en fe y decir: Cristo está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Hay una victoria, hay una conquista, hay algo que el Dios te quiere entregar, pero Dios se lo entrega a los valientes, Dios se lo entrega a los que le creen, Dios le entrega las cosas a su pueblo que están dispuestos a dar todo por Él. Por eso yo entiendo y veo a mi padre, que es un apasionado. Muchas veces hemos viajado y hemos estado en los hoteles y uno estaba cansado. Y miraba el reloj y faltaban 5 para las 5. Y ahí se escuchaba: Javi. Sí, apóstol, sí, ¿qué pasa? Vamos a orar. Digo, no se duerme. Claro, porque si se duerme él, después le digo: ¿usted se durmió? Nunca se duerme. Muchos que han viajado con él, ustedes saben que no se duerme. No se duerme. No se duerme. ¿Sabe por qué? Porque hay una pasión. ¿Sabe por qué un hombre apasionado? Porque Cristo está en él. Por eso, si Cristo está en él, cuando Él habla, es Dios hablando por su boca. Yo no veo que Cristo está cuando a mí me conviene. No, Cristo está en todo tiempo con Él. En todo tiempo está con el apóstol Liliana. Están, ¿por qué? Porque han pagado precio. Han pagado precio. Amén. Un apasionado se entrega todo. Si usted quiere conocer su condición de cristiano, usted tiene que darlo todo. Mire lo que dice Filipenses 3:7-8. Lo leyó el apóstol Adrián, me parece, ¿no? Yo digo, todos están predicando lo que tengo que predicar yo. Y hablé con el Señor. El apóstol Patricio dijo que no predicaba. Y hablé con el Señor. Digo, Señor, todos están predicando lo que vos me diste. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? ¿Quieres saber? Dice, si tenés que predicar lo nuevo, porque hay gente que todavía no lo entendió. Así que si Dios le da un mensaje que otro ha predicado, es porque hay gente que todavía no entendió. Y la misericordia de Dios es grande, que te vuelve a hablar una, y te vuelve a hablar otra vez, y te vuelve a hablar otra vez, para que la iglesia entienda el propósito de Dios. Por eso, cuando Él me dijo, si vos vas a hablar cosas que otros hablaron, es porque mi amor es grande, para alcanzarlo, para que entiendan. Amén. Así que mire lo que dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo. Diga, lo he perdido todo. Hay algunos que no quieren perder un cumpleaños. Hay una vigilia. Pastor, no voy, tengo un cumpleaños de 15. Hay ayuno, no puedo porque justo tengo un viaje. Dice el apóstol, lo he tenido como pérdida todo, por amor a Él. Cuando uno está dispuesto a perder, es cuando más va a ganar. El enemigo cree que usted va a perder. No, cuando usted está dispuesto a entregar, es cuando Dios le va a dar más. Le va a dar más. Por eso el apóstol Pablo llegó a ser lo que él era. ¿Por qué? Porque era un hombre apasionado.
era un apasionado. Mire lo que dice Mateo 24, 1 al 13. Preste atención lo que significa, lo que dice esta palabra. Por eso hoy Dios está hablando. Muchos quieren señales. Muchos salimos a ver los eclipses, venimos, queremos ver la luna llena de sangre y que eso nos marque el tiempo. Mire, nosotros no necesitamos señales. Nosotros necesitamos ser verdaderos cristianos. Si usted es un verdadero cristiano, el día que usted venga va a ser como las cinco vírgenes prudentes. Usted va a estar dispuesta, va a estar listo y se va con el Señor. Aleluya. No está esperando señales. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señales, dice, qué señales habrá para el fin? ¿Cuáles serán las señales? Los discípulos dijeron. Mire lo que Jesús le dice. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar. Pero hay algo ahí que dijo el Señor. El amor de muchos en los últimos tiempos se enfriará. ¿Por qué causa? Por causa de la maldad. Y la maldad en griego significa anarquía. Diga conmigo: anarquía. ¿Sabe qué significa anarquía? Es vivir sin gobierno. Muchas veces nos quejamos de los gobernantes. Nos quejamos y decimos: Argentina, un país rico, un país próspero, y que vive Argentina la circunstancia que vive, y la gente no se sujeta al gobierno. Allá en Mendoza hubo un caso de una joven que asesinaron, después fueron a la casa de gobierno, prendieron fuego, gente cristiana diciendo: tendrían que quemar todo. ¿Qué clase de cristiano diría eso? Yo no lo veo a Jesús diciendo: quemen. Yo digo, muchas veces se ha hecho caravanas a favor de la vida, y el que quiere ir está bien, pero yo no lo veo a Jesús. Yo no lo veo a Jesús en un auto tocando bocina y el pañuelo celeste. Yo veo a un Jesús arrodillado y clamando a Dios, porque si Él no cambia, ningún gobierno va a cambiar. El que puede cambiar las cosas tiene nombre, y ese es Jesús. Si Jehová no edifica la casa, en vano son los que trabajan. Si Jehová no vela la ciudad,
En vano es que pongan más gendarme, más policía y más lo que sea. Nosotros como verdaderos cristianos tenemos a alguien que pelea por nosotros. Él dice que nosotros como iglesia, como verdaderos cristianos, tenemos que adorar y alabar. Y Él pelea por nosotros. Yo no tengo que ir a representarlo a Él. Él me va a estar representando a mí. Mientras que yo estoy en el altar, Él me va a representar que mis oraciones tienen poder. Que ahí hay un justo que está de rodillas. Que ahí hay alguien que está clamando por esta Argentina. Que ahí hay alguien que está entregando su vida por Argentina. Que ahí hay alguien que es un verdadero cristiano de Dios. ¿Sabe por qué? Mire, pero no lo voy a decir porque se pueden ofender, de verdad. Se pueden ofender. Y yo no diría nada para ofenderlo. Entonces yo digo, yo no iría a esos lugares. Yo estaría de rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué causa Argentina vive lo que vive si yo tengo la palabra y dice su palabra? Dice, si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre, yo sanaré la tierra. Como todo aquí hablamos, como todos los siervos de Dios hablaron en plena pandemia, en plena situación, los hijos que tienen un padre van de gloria en gloria y de poder en poder. Los hijos, los verdaderos hijos, como dice aquí, mire, hijos de Dios, verdaderos cristianos, vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso la anarquía significa alguien que no quiere tener gobierno. Si usted no se sujeta a su padre ministerial, en usted hay maldad. Y dice que por causa de la maldad se enfrió su pueblo. Cuando usted no quiere obedecer al hombre de Dios que Dios puso, en usted hay un espíritu de anarquía. Por lo tanto, esa casa que usted tiene, hay ese espíritu que está gobernando. ¿Usted cree que lo que tiene se sujetan? No se sujetan. Como decía el apóstol Patricio, si yo no me sujeto al hombre de Dios, lo que yo tenga al lado tampoco me van a sujetar. Me van a seguir hasta donde quieren. No van a estar dispuestos a dar la vida, porque yo tampoco estoy dispuesto a dar la vida. Y hay algo que dicen, que ellos hacen el 25% de lo que yo hablo, pero ellos hacen un 75% de lo que ven a hacer de mí. Jesús, muchas veces estamos buscando otros predicadores. Estamos buscando, yo digo por ahí, yo conozco el corazón de mi padre. ¿Cuántos conocen el corazón del apóstol Juan Andrés Buzo? Yo lo conozco. Yo lo conozco porque lo siento. Un hijo, un verdadero hijo, conoce cuando su padre hay algo que le causa mal o algo que le puede ofender. Pero cuando yo no conozco lo que ellos les ofenden, es porque yo no soy un verdadero hijo. Porque yo no conozco su corazón. Y en una oportunidad, hubo alguien que se fue de aquí criticando, murmurando, dando contra ellos. Y un día yo estaba en un lugar y él se acercó y me dice, ¿por qué no me saludás? Le digo, porque mientras que vos no arregles con mi padre, yo no quiero tener parte con vos. Me dice, pero yo como no tengo nada que ver. Si vos tenés algo con él, lo tenés conmigo. Y yo no quiero tener nada con vos. Porque si vos tenés algo con él, lo tenés conmigo también. Usted dirá, ¿será o no será? A mí me funcionó. Porque hasta ahí me llevó el Señor a donde estoy. Es así. Entonces yo no puedo estar viendo prédica, escuchando prédica de alguien que lo dañó. Porque si estoy haciendo eso, como siempre el apóstol Juan Andrés nos enseñó, esa masita me la como yo hoy. Y me duele, pero mañana le va a tocar comerla a él esa masita. No quieras comer lo que no te gusta.
Entonces no haga lo que no te gusta que te hicieran. Yo le digo la verdad. Si hay alguien que tiene problema con el apóstol Juan Andrés Buzo y el apóstol Liliana, también lo tiene conmigo. Si yo lo escucho a usted que critica, murmura o habla mal de ello, yo me levanto y me voy. No quiero ser parte. ¿Por qué? Porque yo sé que mi bendición está en ello. Y yo no voy a ensuciar el manto que ellos tienen, porque yo necesito de su manto. Yo necesito de ello, porque yo no quiero ser un hombre que el espíritu de anarquía esté en mi vida. Yo me quiero sujetar a ellos. Yo quiero vivir bajo su gobierno. Yo quiero estar bajo ellos. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí está la bendición de Dios. Por eso tengamos cuidado cuando hay cosas que se enfrían. Cuando se enfría, ¿sabe qué sucede? No se extraña. No se extraña. Como decían los hombres de Dios, las mujeres de Dios, un año sin venir aquí. ¿Quién no extrañó estar aquí en Villa María? ¿Sabe por qué extrañaron? Porque aman. El que no extrañó es porque ya su amor se enfrió. Ya se enfrió. Cuando usted se enfría, ya no extraña. Ya no extraña la voz. Ya no extraña la corrección. Ya no extraña los abrazos. Ya no extraña. Pero cuando usted extraña, es porque el corazón está latiendo. Y porque todavía no hay maldad en usted. No hay maldad. No hay anarquía en usted. Por eso, cuando uno entiende estos principios, va a vivir de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso, mire, el año 2020 se había hablado de la visión, ¿sí o no? El año de la visión sobre la iglesia. 2020, año de la visión. ¿Qué hizo Dios? Si era de la visión, ¿qué hizo? Dios estuvo viendo a su iglesia. Muchos de los que decían en octubre, en noviembre, y predicaban el Salmo 91, y le predicaban al pueblo, porque Dios nos libra de toda plaga, porque Él es poderoso, dele un grito de júbilo, iglesia, dele un grito de júbilo. Y les obligaban a gritar, porque el Salmo 91 dice: caerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti no te tocarán. Entonces, ¿qué dice? Le dijo: ah, ellos tienen un Dios de balde, que tú los guardas. Deja que lo toque con una plaga y vas a ver que ya nadie quiere predicar, que ya se quieren guardar, que ya no quieren hablar de ti. Se van a guardar. Y muchos cerraron la iglesia. Entonces los que predicaban no lo vivían. Pero los hijos de Dios no predicamos el Evangelio. El Evangelio es un estilo de vida, porque tenemos un Padre que nos lleva a un estilo de vida. Y si no hay estilo de vida, Él te llama y te dice: vení, 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 vení. Tú no estás predicando lo que estás viviendo. Tú tenés que tener un altar, tenés que tener un tabernáculo, tenés que tener esto, tenés que tener aquello, porque yo te voy a llevar a tener un estilo de vida. Y cuando tenemos un estilo de vida, vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Yo declaro y profetizo en esta hora, en el nombre de Jesús, el año 2020 ya pasó y todos fuimos bendecidos. Sí, pero yo creo en la palabra del Señor. La palabra dice: el Señor dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Si el año 2020 fue bendición para mi vida, este año 2021 voy por más. Y el año 2022 voy por más. Y el año 2023 voy por más. ¿Por qué? Porque hay alguien que está así y dice: si tú me crees, hijo, que yo te llevo de gloria en gloria y de poder en poder. No escuche otras voces. No escuche si viene la doble pandemia. No escuche si viene esto, si viene el otro. Yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. Y si tú eres mi hijo, yo estoy contigo. Dale un grito de júbilo.
Oh, Rabakanda Rabashe. Yo no sé cuánto dicen, yo este año 2021 voy a ser próspero, voy a ser bendecido. ¿Y sabe cuál es el carácter que debe tener la iglesia? Yo le decía a Pablo, arrogante. Usted tiene que ser un arrogante con el diablo. Un arrogante es un creído. Una vez estuve orando acá a la mañana, a las 5 de la mañana. Y en el momento de cuando dices venga tu reino, ahí empiezo a orar en lengua, empiezo a atar al diablo, empiezo a romper las cadenas, empiezo a atar los brujos, los hechiceros. Y mire, en una oportunidad tuvimos con el apóstol, con un pastor, íbamos en el auto y hablamos. Dice, ¿viste que Francisco Bergoglio va a venir a Argentina? No, no va a venir a Argentina. No, estamos orando, dice el apóstol. Estamos orando, no va a venir. Sí, estamos orando, pero no va a venir a Argentina. Sí, pero bueno, no va a venir a Argentina. Y no va a venir a Argentina porque le estamos cerrando las puertas al ecumenismo. Estamos cerrando las puertas por aire, por tierra y por mar. Estamos cerrando las puertas. Yo le creo, soy un arrogante. Y él lo tenía como que ya estaba acá en Argentina, pero no va a venir a Argentina. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, sucede si Dios lo permite. Y si hay un hombre que está intercediendo, que está clamando, no va a suceder. Amén. Entonces mire, David parecía un arrogante con Goliat. Mire lo que le dice Goliat a David. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mire lo que le dice. Pero ahora se levanta David. Diga, ahora se levanta la iglesia. La iglesia que tiene pacto. La iglesia que no rompe pacto. No que un día dice, ustedes son mis padres, y otro día dice, no, yo voy a buscar otros padres, son más buenos. Esa no es la iglesia que va a derribar gigantes. La verdadera iglesia que derriba gigantes es la que no rompe el pacto. La verdadera iglesia es la que tiene paternidad. Porque él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Y está diciendo que no tiene pacto. Hay gente que si le dicen algo que le molesta ya quieren romper el pacto. Esa no es la iglesia que va a derribar gigante. Yo me estoy preparando para este año 2021 porque vamos a derribar gigante. Yo declaro y profetizo que van a derribar gigante. Van a derribar los Goliat. Pero hay que ser arrogante. Cuando usted está delante de Goliat tiene que ser arrogante. Esa mañana a las 5 de la mañana, cuando yo estaba orando a las 5 de la mañana y estaba atando al diablo y estaba esto, y estaba ahí contra la pared, ahí orando y orando, vino alguien y me dice, ¡ey! Se parece que se está enojado con la pared. No, yo estoy enojado, yo sé con quién estoy enojado. Hay algunos que reprenden al diablo. Satanás, en el nombre de Jesús, te pido que te vayas, te pido que vengas, te pido que vayas, te pido que la papa. Mientras que no me toque a mí. No, yo cuando me paro en el nombre, que es nombre sobre todo nombre, yo le digo, diablo y Satanás, en el nombre que es nombre sobre todo nombre, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Y hoy cae, toda potestad cae, toda obra del infierno cae, toda obra de brujo, hechicero, curandero. Aunque mis piernas me tiriten, pero mi arrogancia está ahí porque yo le creo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque Él está conmigo, porque Él está con Él, y si Él está con Él, ¡aleluya! ¡Hey! ¡Vamos a derribar gigantes! ¡Chécate, bebé! Mire lo que le dice el arrogante de David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva. Sabrá toda la congregación. Todos sabrán. Todos sabrán del ministerio poder de la oración. Todos sabrán que el ministerio poder de la oración está enviando hijos a cortar la cabeza a los gigantes. Vamos a cortar la cabeza a los gigantes. Este año 2021 vamos a cortar la cabeza a los gigantes. Por eso Dios te trajo en este lugar. Dios te trajo aquí para derribar, para arrancar, para destruir y para arruinar, pero para plantar y edificar. Aleluya. Yo quiero que cierres tus ojos y levante tus manos. Y yo quiero, mire, nada es casualidad. Nada es casualidad. Yo lo veo a Él, porque yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Y Él es mi padre. Y mi padre me ama. Aleluya. Sí, Señor. Así está Él, con sus brazos extendidos. Mientras que Moisés tenía los brazos extendidos, el pueblo tenía victoria. Nuestro Dios, nuestros padres ministeriales, cada mañana a las 5 de la mañana levanta sus manos. Cuando sueltan sus palabras, nos bendicen, levantan sus manos. Y nosotros en los tabernáculos, como ministro de la casa, también levantamos las manos y nuestros hijos van de gloria y en poder, porque somos hijos de Dios. Por eso Dios le dijo, con eso terminamos. Él dijo, cuando arrancamos, dijo: yo soy el que soy. Dios te dice, en este año 2021, yo soy el que soy. Significa que vos vas a ir a una casa de buena noticia y hay un enfermo. Él es Jehová Rafa. Él va a sanar. Vas a ir a un lugar donde los matrimonios están destruidos, están peleados ahí. Dios es un Dios de restauración. Vas a tener tal vez necesidad. Él es Jehová Jiré. Él es tu proveedor. Él es lo que tú necesitas. Él es lo que tú necesitas mañana. Tú, Él es lo que tú necesitas. Él es Dios restaurador. Él es el fuerte. Él es el poderoso. Lo que tú necesitas, Él es. Él es, yo soy el que soy. Yo soy lo que tú necesitas. ¡Hey! Que yo soy su hijo. ¡Hey! Y que Él es mi padre. Y mi padre me ama. Yo solo sé. Yo solo sé. Que yo soy su hijo. Y que Él es mi padre. Padre me ama, me ama. Dígaselo. Que yo soy su hijo y que Él es mi padre. Y mi padre me ama. Dígalo. Sé que yo soy su hijo y que Él es mi padre. Dígalo, iglesia. Solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Dígalo. Soy su hijo y que Él es mi padre y mi padre me ama. Abriste